y nos vamos rápidamente a lo que es la aplicación de Twitter, y es que ya se nos hizo realidad que se pueden editar los tweets que ya recientemente usted publicó. Solamente es, como vos mencionabas anteriormente, hay que estar suscrito a una cuenta de pago como lo es Twitter Blue, y con esta suscripción usted podrá eliminar lo que no podrá editar su Twitter, su tweet, dentro de un lapso de 30 minutos. No puedes pasarte. Si publicaste un tweet y está mal, está equivocado, tenés 30 minutos para poderlo editar. Mira, creo que es una de las buenas herramientas que viene ofreciendo Twitter y que muchas personas bien están esperando. Una de las cosas que ellos mencionaban, que hasta el momento, como vos decías, solo está disponible para todos los usuarios que realizan pago en lo que es Twitter Blue. En mediado del tiempo, ellos van a venir expandiendo esto a todos los usuarios. Nosotros que utilizamos esta red social, creo que viene a beneficiar, porque si te arrepentí o cambias de opinión de un tweet que habías realizado, ya podrás tener la opción. Pero Nayiri, te cuento de que no lo vas a poder editar tantas veces, porque lo que quiere causar Twitter es que tal vez si te equivocaste ortográficamente lo edites, pero no tergiversar la información, porque sabemos de que muchas personas pueden cambiar algo que dijeron, y sabes, y en Twitter pasa bastante lo que es retuitear, compartir el contenido. Entonces lo que quiere Twitter, o sea, es que no lo edites tantas veces. O se va creando el hilo conductor del tweet que habías realizado. Entonces vamos a estar pendientes, y que es que estas tres actualizaciones que hemos venido mencionando, esperamos sus comentarios, porque son unas actualizaciones que necesitamos ver las opiniones de todos los usuarios, porque sabemos que lo que es Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat lo utilizamos cotidianamente. Entonces creo que usted debe dejar ahí. We'll be right back.